Dani de mi canal y en esta ocasión vamos a hablar de la superficie donde dibujar nuestros dibujos. Y se pasa por el papel más simple y básico de todos. El típico papel de oficina. Yo aconsejo comprar este de 100 gramos. Hay de 80, 90 y 100. Y es mejor comprar de 100 porque es más gruesito y menos transparente. El 80 está muy bien para calcar. Sobre todo si vamos a calcar un dibujo para luego traspasarlo o lo que sea. O para hacer bocetos. Pero si luego queremos aplicar color, es mejor el de 100. En este yo apliqué todas las técnicas, incluida el óleo. Pero no fue buen plan, porque el óleo es aceitoso. Y lo mismo que sucede cuando manchamos manos de grasa y nos limpiamos sobre una servilleta. Acá cogimos como un color transparentito, ¿no? Por eso mismo que hace el óleo. Puedes aplicarlo, pero después de un rato vas a ver manchas de aceite y todo desparramado y va a quedar un poquito feo. Pero se puede, pero no te va a quedar bien. En este papel también he aplicado tinta. Bueno, esto es en delineado. Coges los liners y delineé todo el dibujo. Y el papel lo acepta bastante bien. También aplicaron lápiz de carboncillo. Y también pues lo pilla bastante bien, o sea, no tiene mucho problema. Luego claro, si queremos que el dibujo quede como más rústico, es mejor usar uno más de más granulado, creo que se llama. O que tenga más gramos, o sea, este sobre 100 y con solo como 3 de 200, pues tiene así como un granito más, que se vea más rugosito. Y si no queda como un poquito más rústico el dibujo, si no pues creo así de planito. En este papel también aplicaron tinta y tampoco queda mal. El problema cuando aplicamos cualquier cosa con agua, este papel se va a tener arrugas mucho más que otros papeles, porque es un papel que no está preparado para absorber agua. La puedo absorber, pero va a quedar aquí como bultitos, o sea, unas arruguitas raras. Pero eso no quiere decir que se pueda aplicar. Yo lo he hecho y ha quedado bastante bien en este dibujo. Y también aplicaron el acrílico. De hecho, este dibujo tiene bastante acrílico encima y quedó bastante bien. O sea, no, un poquito fino, pero no hay, por así decirlo, el que es raro. Y es la opción más barata para dibujar. Si no puedes adquirir blocks de dibujos buenos, yo aconsejo que una vez que tienes el truquillo y quieres vivir en esto, aconsejo ir comprando mejores blocks porque se va a agradecer a la hora de pintar. Pero bueno, para empezar, con esto no te vas a morir. Esto es lo que yo siempre utilizo. Bien, ahora pasemos a los blocks de dibujo. Yo tengo aquí uno. Vale, no se ve la marca porque yo metí miles de Chachiswise. Voy a poner por aquí el nombre del blog. Y yo en este también apliqué solamente todas las técnicas posibles por haber. Este dibujo a lápiz, los he entintado y los he pintado con la con sombrero de lápiz. Que realmente para esto, para hacer sketch, pero yo me paso las normas o la. Yo dibujo sobre cualquier superficie prácticamente, que sea dibujable. Esto es tinta. Puedo así también la tinta. Y se puede pintar. Obviamente cuanto más agua apliques, pues más arruguita van a quedarle, pero también se puede aplicar tinta. Y también aplica acrílico. Porque yo cuando descubrí el acrílico, pues me enamoré del acrílico. Y tampoco se nota. Es bastante resistente, la verdad. Y también aplicaron este pastel. El problema del pastel es que aquí no se desliza demasiado, o sea, se queda como no se funde bien. Pero bueno, se puede usar para colorear, pero no es el más ideal. Pero yo como siempre, pues siempre he probado miles de cosas a ver si eran útiles y todo eso. Pero si hay que dejar así el dibujo, pues se puede aplicar. Y creo que iba a ser el blog. Pues ahora, si queréis que enseñe más dibujitos aquí,
Bueno, poco a poco voy subiendo a mi Instagram, porque me da muchísima pereza subir fotos a Instagram, la verdad. Si me saco fotos, digo, luego subiré, y no llego nunca a subirlas, porque me da pereza. Si queréis ver más imágenes de estas en un vídeo, y explico cómo las hice, dale a muchos likes, y me lo pensaré. Así me motiváis para subir cosas. Hoy pasamos a otro tipo de blog, que es más bien para acuarela. Este es de 180 gramos y te lo bueno, compré en un chino. Aquí en España ese tipo de bazares pueden ser económicos. Y bueno, me guardé la hoja para luego saber cuál comprar, porque eso es algo importante. Si compras un blog, recuérdate qué blog has comprado. Y bueno, con este hice bastantes cosas. Por ejemplo, aquí he hecho a Wheel Maker en acrílico. Y también he hecho No Game No Life y bueno, también en acrílico ambos. Y bueno, también yo suelo aplicar lápiz, o sea, por encima del acrílico aplico lápiz. Lo bueno y malo de este papel, lo bueno es que no se arruga, es bastante resistente al agua, también es bastante gordito. Lo malo, como intentes fundir bien los colores así con el pincel para que se funda, ¿no? O sea, para que no haga como si fuese la bandera de tonos, que está muy como muy marcado un tono y otro, sino que esté todo bien con ese aro. Acaba rasgando el papel. Aquí no sé si nota, pero yo tengo aquí, bueno, que papel ha sido como espeluchado, o sea, salió como las fibritas, por tanto meter agua y está ahí rasgando y salieron fibras. Yo no lo sé y miro mucho que la cámara capte. Eso es lo malo de este papel. Aparte de una cosa que más odio de este blog, es que te dicen que es un A4, es decir, un formato de papel. Y, pero claro, el A4 es toda esta superficie, toda esta. La altura de todo es un A4. Pero, donde están los malos agujeritos, y también puede ser superficie útil para dibujar, no la puedes dibujar por los agujeritos que hay aquí y te queda como un centímetro menos de dibujo, con lo cual no es un A4 completo. Es un A4 menos un centímetro. Así que también yo odio eso de esa publicidad un poquito errónea. Lo que decía antes de los agujeritos, esto es un A5, o sea, la mitad de un A4. Y de trocito, bueno, aquí tiene la línea de puntitos, que normalmente tú arrancas, ¿no? Y este también es la altura, es de un A5. Y notáis aquí, veis que aquí tengo aquí toda su superficie que he podido pintar, pero que aquí ya no puedo pintar por culpa de los agujeritos estos. Otra vez, en la otra hoja que yo cogí por ahí y la recorté. O sea, tapando el tamaño, me lo inventé un poquito. Pero la altura sigue siendo de un A5. Y esto es lo peor de esos blogs. Pero bueno, para dibujar también. Menos que te quitan un centímetro más o menos. Seguimos con los blogs de acuarela, como este de Drawing Sketching, pero claro, los gramos también son 160, que es igual que este. Bueno, no, este es 180, pero bueno, con este también utilizarlo para hacer acuarela. Fantes son 20 gramos más. La diferencia que este es súper baratito. Creo que eran 2 euros como mucho. Y esta miniatura de 40 hojas me ha valido creo que unos casi 7 euros. Pero es un buen papel. Y con este hecho, voy a dejar aquí. Hice estos dibujos. Y aquí en este ya apliqué dos técnicas. El fondo lo hice pastel y se realiza bastante bien. El pastelito. Y luego pues la figura principal le pintaré con acrílico y la verdad que resiste bastante al agua. También está hecho con acrílico, el fondo con pastel y también apliqué pues lápiz aquí. De hecho este dos están en el canal. Bueno, otro dibujo que también enseñé ahí también están en el canal, ya, como los hice y explicando. Y la verdad que es un buen papel, o sea, no es malo, sino que
Bueno, te quedas sin un ojo, pero si puedes comprarlo, te va a ser nada, te va a ser útil. También podemos comprar hojas sueltas. Yo compré estas, que pone papel en el dibujo. Y como puedes imaginar, por todo lo que os enseñé hasta ahora, yo a veces eso de que es para dibujo, o es para acrílico, o es para tal, yo pues a veces no le hago caso y simplemente pues pruebo. Si no esto puedo aplicar dibujo, genial, como lápiz. Si puedo aplicar la tinta, se lo aplico. Si puedo aplicar óleo, lo aplico. Si puedo aplicar acrílico, lo aplico. Si puedo aplicar pastel, lo aplico. Acuarela, aplico. Soy así, no sé, antinormas de lo que pongan aquí. Y de hecho, como en este vlog, hice este. Vale, estos son de un vídeo que te habla de la diferencia entre dibujo y pintura. Vale, se arruga un poquito, pero una vez que seque, pues no se ve tan arrugado. Y esto pues es igual que un blog por ahí que tenía. Sí, el acuarela que enseñé, chiquitino, son los mismos gramos. Lo que tiene también bueno este es que es un A4 más. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo este pues obviamente lo he recortado, ¿no? Las quedan así todas las migajas. Ya que me van quedando de otros. Es lo que sí que el papel es un A4 un poquito más grande. ¿Ves? Este nos pone que es un A4, pero es un A4 menos un centímetro, más o menos. Y aquí pues sobre bastante. Así que es un A4 más grandito. Y en este pues sí podemos hacer un dibujo A4 sin que falte un centímetro. Es lo que tiene bueno ese bloc. Lo malo, no es caro, pero son 3-5 hojas. En cambio este te trae 24 y sale más barato. Pero no debemos usar papel, sobre todo si lo queremos usar para hacer recortes y cortar a medida. Porque yo te lo usé para hacer unos marcos, para unos cuadritos y unos marcos. Y obviamente los tuve que recortar por la medida del marco. Y una suma papel. Solamente aplicaron carboncillo o lápiz de grafito y tinta y acrílico. A pastel no lo sé, pero me da la sensación de que es una superficie de que no va a deslizarse. De hecho, de estar aquí tengo mis gafas, voy a hacer la prueba. Y salimos de duras. Bueno, aquí tengo mis pasteles. Pero también es un Cristo, tiene como más de 10 años. Sí, unos 10 años tendrá por ahí. Y vamos a hacer con el naranja. Y con el rosita, y entrar ahí fundirlos. Bueno, no se desliza. Veo aquí como que no se. Sea, se queda aquí la pintura. O sea, no. Solamente se desliza un poquito y aquí queda todo el mejunje, pero no, para acrílico, para digo, para pastel, no es el idóneo. Pero bueno, si quieres aplicar acuarela y acrílico o lápiz, como así yo, algo sí que es útil. Pues hasta aquí esta primera parte de superficie donde dibujar y aquí os dejo la segunda parte que tengo pues más material donde aplicar nuestros dibujos. Espero que os haya sido útil, dale like, suscribirse para ver más vídeos y compartir si consideráis que es una profesión útil y personas le interesarían.